Muy buenos días, bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy lunes 21 de octubre del año 2013. Tenemos una lluvia en la ciudad de Asunción en estos momentos y también se registran en el sur del departamento oriental, en este caso precipitaciones más intensas y tormentas en el caso, por ejemplo, del departamento de Misiones. Pero como adelanto de lo que será el noticiero de ABC Noticias de la fecha, queremos compartir con ustedes estas informaciones. Vamos hasta el Club Centenario, donde en estos momentos se está realizando la reconstrucción de los hechos. Recordarán ustedes este caso de supuesto abuso sexual a una menor de edad en las instalaciones de dicho club aquí en Asunción. Los agentes fiscales Edgar Sánchez, Teresa Sosa y Lorena Ledesma se presentaron esta mañana en las instalaciones del club, donde, según la denuncia, esta adolescente había sido sometida sexualmente por otros compañeros. En la diligencia se cronometrarán los supuestos hechos de acuerdo al relato de la adolescente. También participan de esta intervención los abogados querellantes José Ignacio González Maki y Cecilia Pérez Rivas. Por supuesto, están también los abogados defensores. Vamos a otra información, buena noticia para los usuarios del transporte público de pasajeros. Cetrapam, en este caso la central de empresarios del transporte público del área metropolitana, resolvió levantar la regulada de tal manera que el servicio de colectivos es normal prácticamente desde la fecha. Esto debido a que el gobierno se comprometió en pagar el subsidio a más tardar el día miércoles. Vamos a otra información y preocupante, por cierto, un equipo de ABC Televisión estuvo en San Bernardino, donde la situación, reiteramos, de los pobladores es dramática ante la escasez de agua potable debido a la contaminación con cianobacterias. De ahí vemos la imagen del lago que alguna vez fue azul de Ipacaraí. La ESAP está distribuyendo en bidones a la población unas 500 a 1.300 unidades por día, de tal manera para que puedan utilizar el vital líquido para el consumo, como así también para la preparación de alimentos. Situación afecta a todos los pobladores de la ciudad. Vamos a otra información, vamos al área de la economía, tasas de intereses de tarjetas de crédito. En este caso, el Ministerio de Industria y Comercio informó que las tasas de intereses aplicadas a tarjetas de crédito desde el presente mes van desde el 56 al 31% anual en el caso de los bancos y entre el 56 al 42% a las financieras. Este documento está basado en un sondeo de 16 bancos y 12 financieras y fue confeccionado conforme a las informaciones remitidas por el Banco Central del Paraguay. Vamos al plano internacional. Preocupante también la situación en Australia, donde una ola de incendios afecta a uno de los estados más importantes cerca de la ciudad de Sydney. Se trata del estado de Nueva Gales del Sur. Hasta el momento, más de 200 viviendas han sido destruidas y otras 120 dañadas en estos incendios. Prácticamente se declaró ya el estado de emergencia. Como ustedes sabrán, es importante la interacción con la audiencia a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en @abctvpy. También pueden enviarnos fotos y también videos a ABCTV utilizando el hashtag ABCNoticias. Estamos en Facebook, en la fanpage ABCTV Paraguay. Y una aclaración para las personas que no puedan opinar en nuestro sondeo en la fecha es que en Facebook hay una falla a nivel mundial, unos desperfectos técnicos registrados entonces en la red social de Facebook. Pero no obstante, pueden hacerlo a través de Twitter. Y nuestra pregunta de la fecha guarda relación con esta serie de publicaciones de nóminas de funcionarios de los diferentes entes públicos. Por supuesto, ya se tiene la lista, queremos saber qué se hará a partir de ahora. La pregunta es, ¿qué medidas se debería tomar ante las autoridades que incurren en tráfico de influencia y nepotismo? Queremos saber su opinión al respecto. Por supuesto, si funciona el Facebook,
Podrá hacerlo a través de allí, los comentarios o mientras tanto en Twitter, por supuesto. Vamos ahora a ABC Digital, que se actualiza minuto a minuto, y esta información del IPS, donde darán a conocer, en este caso, los contratos en IPS. Es importante mencionar que ellos están publicando también en momentos más la lista de todos sus funcionarios, y dentro de esta lista, según el ministro de la Función Pública, se revisará la situación de los contratados, además de los nombrados que tengan hasta 2 años de antigüedad. Por supuesto, usted puede ampliar más esta información visitando ABC Digital. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos a las 12 en ABC Noticias.